Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a aprender a actualizar un plugin o un tema de WordPress manualmente. Muy bien, como pueden ver aquí estoy en mi administrador de WordPress, estoy en el backend. Tengo instalado aquí GP Premium en la versión 1.8.2. Bien, voy a actualizarla a una versión más reciente. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a cPanel. Bien, entonces vámonos a cPanel. Bien, estamos aquí ya en nuestro cPanel. Vámonos a administrador de archivos. Muy bien, vámonos a irnos a la carpeta public-html. Le damos doble clic allí. Luego vámonos aquí a la carpeta que dice wp-medio-content y luego la carpeta que dice plugins. Bien, vamos a actualizar manualmente un plugin, pero también pueden hacerlo con los temas. A propósito, si necesitan algún plugin o un tema premium de WordPress, pueden ponerse en contacto conmigo. Muy bien, entonces damos doble clic aquí donde dice plugin y el plugin que voy a actualizar es este de aquí, gp-medio-premium. Lo vamos a comprimir, este plugin lo vamos a comprimir porque si algo resulta mal lo podemos volver a reinstalar. Muy bien, entonces voy a comprimir este plugin, clic derecho y le damos a compress. Bien, lo va a comprimir aquí en el mismo directorio, le damos a compress file. Muy bien, ya lo comprimió, vamos a recargar la página. Vamos a buscarlo nuevamente en public-html, en la carpeta wp-medio-content, en la carpeta plugins. Y fíjense, aquí ya está comprimido, ¿sí? Está comprimido. Muy bien, entonces este archivo no lo vamos a dejar aquí en este directorio, sino que vamos a moverlo hacia el mismo directorio de public-html, ¿sí? Vamos a moverlo. Bien, entonces ya está movido. Si nos vamos nuevamente al directorio de public-html, aquí ya lo tenemos. Fíjense, ahí está. ¿Sí? Muy bien. Vámonos de nuevo a la carpeta wp-medio-content. Vámonos a la carpeta plugins y aquí este es el que queremos actualizar, ¿verdad? Entonces vamos a eliminarlo de aquí. Lo eliminamos. Vamos a evitar la basura y eliminar permanentemente. Confirmamos. Fíjense, ya lo hemos eliminado. Muy bien, entonces ahora aquí vamos a instalar la nueva actualización. Entonces ya nosotros tenemos que tener en una carpeta en nuestra computadora. Ya preparado el archivo ZIF de ese plugin o de ese tema. Muy bien, entonces yo ya lo tengo, entonces le voy a dar aquí a cargar. Voy a seleccionar, yo lo tengo aquí en mi escritorio. Tengo en esta carpeta, en esta otra carpeta. Y aquí lo tengo. GP Premium, este es una nueva versión. Entonces le voy a poner abrir para que cargue. Listo, ya está cargado. Vámonos a actualizar. Bien, vámonos de nuevo aquí a plugins. Vámonos a la carpeta HTML, la public-html, a la carpeta wp-content, a plugins. Y aquí lo tenemos. Ven el archivo zip ya cargado. Ahora lo vamos a descomprimir. Vamos a descomprimirlo. Extraemos aquí. Lo extraemos, cerramos, vamos a recargar, hacemos todo el procedimiento nuevamente, y fíjense aquí ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, vámonos nuevamente a nuestra página. Muy bien, nuevamente estamos aquí
en nuestro administrador backend en nuestro WordPress. Vamos a recargar ahora esta página y debería actualizar a la nueva versión. Entonces recargamos. Y fíjense ahí, ya está actualizado a una versión más reciente. Muy bien amigos, espero que este video les haya servido. Recuerden, si necesitan algún plugin o algún tema premium de WordPress, pueden ponerse en contacto conmigo. Nos vemos hasta la próxima.